Otro ejemplo. Estos ingredientes, estas etiquetas son de productos enfocados a niños, especialmente el de medio. Este de acá es el famoso producto internacional llamado Chocolike. Tienes ahí una porción, es de 25 gramos. Total carbohidratos tiene 23 y la porción son 25. Tiene 23, de los cuales azúcares 21. Imagínense cuánta azúcar tiene este Chocolike. Y se lo vende como algo saludable, de chocolate, bla, 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 y todo el show. Prácticamente, si utilizas una porción de 50, ya te puedes imaginar la cantidad de azúcar que tiene este producto. Este de aquí del medio es una papilla para bebecitos, donde carbohidratos tiene 34.9. No sabemos ahorita qué tipo de carbohidrato es. Pero si leemos los ingredientes, dice agua, pera, azúcar como tercer ingrediente. El cuarto es almidón, que también se va a volver en azúcar. Pero si seguimos leyendo, vamos a llegar a una parte donde dice sabor natural. ¿Por qué agregan sabor natural si supuestamente se está usando una pera? No sería necesario decir que aparte tiene un sabor natural. Aquí hay algo que no está muy bien. Evidentemente puede tener pera, pero aparte puede estar inclusive saborizado con, valga la redundancia, con sabor a pera para que sepa a más pera, ¿no? Es muy normal eso. Pero aquí lo que más susto me da es que justamente tiene 34.9 de carbohidrato, pero no te dicen cuánto de azúcar. Como no lees azúcar, tú crees que es saludable, pero si lees los ingredientes, en tercer lugar está el azúcar. Significa que este producto tiene mucha azúcar, por más que no te lo pongan en números. Basta que disiernas un poco, porque no te dice cuánto de fibra tiene. Y además, la porción es todo el envase, 170 gramos y tiene 34 de carbohidratos, 34,9. ¿De esto cuánto será de azúcar? Podrían ser fácil 30 de azúcar, no lo sabemos. Este es un producto boliviano. Es una especie de Nescau. Por razones obvias, no he puesto la marca. Pero miren su ingrediente de mayor a menor. Azúcar molida es su primer ingrediente. Segundo ingrediente es cacao en polvo. Tercero es leche descremada en polvo. En cuarto, quinoa. Esencia de vainilla, que no sabemos qué propiedades tiene, porque no sabemos que sea la vainilla pura, que lo dudo mucho porque es muy cara. Pero aquí es donde yo quiero hacer énfasis. Azúcar molida o azúcar molido es el mayor ingrediente de esta supuesta bebida de chocolate para niños. Tiene acá vitaminas, las menciona, pero tú no sabes en qué cantidades las tiene. Para mí esto es un poco de show. Puede ser que tenga las vitaminas, pero no te dicen cuántas. Entonces, para mí esto es una manera de distraer al papá o a la mamá para decir, oh, este producto es de chocolate y tiene muchas vitaminas. No se ha fijado esto. ¿Ya? Pasemos a otra. Estas de acá son de bebidas. Esta es de un jugo natural de durazno. La porción es de 200 ml, un vasito. Carbohidratos totales 24 por porción. Todo el bla, bla, bla de las vitaminas, que en realidad, una vez más les digo, las dosis son muy mínimas, son insignificantes al lado de la dosis que deberíamos consumir. Tiene carbohidratos totales 24. ¿Dónde está el azúcar? No lo veo. Pues no lo ponen por estrategia. Se supone que es un jugo natural y si tú lees azúcar, tal vez decides no comprarlo. Entonces acá no hay azúcar, así que vayamos a los ingredientes. ¿Cuáles son sus ingredientes? Agua tratada pasteurizada es su primer ingrediente. El segundo, extracto acuoso de soya. Tercer ingrediente, azúcar. Bueno, que son mafias.
perdón la palabra, pero. Y el cuarto ingrediente es pulpa concentrada de durazno. ¿Cómo es una pulpa concentrada de durazno? ¿Se han puesto a pensar así, concentrada? No sé qué es. Pero el consumidor dice, uy, mira, tiene pulpa, además concentrada de durazno. Además que tiene otros productos, entre los cuales tenemos aquí los famosos números S, que eso lo voy a dar en la próxima charla. Pero este jugo natural, una vez más, te dice tantos carbohidratos, no te dice cuánto de azúcar, pero ves que su tercer ingrediente es el azúcar por encima de la pulpa de durazno. Tiene más azúcar que pulpa de durazno. Y esto la gente toma como algo natural y se está llenando de azúcar. Este de acá es de un refresquito. Bueno, por lo menos acá ya te dicen cuántos gramos de azúcar tiene por una porción de 200 ml. Tiene 24. Si antes de tu almuerzo estás sediento, te tomas un vaso, ya te has chantado 24 gramos de azúcar. Terminas tu almuerzo, otro vasito, son 48 gramos de azúcar. Solo en tu almuerzo. Técnicamente, la OMS dice, si consumes azúcar extra, que no pase de los 25 gramos, si es que consumes extra. No ponen aquí cuál es el valor diario, el aporte diario, porque no existe requerimiento diario de azúcar agregado. No existe. El de acá es otro refresco, igual la porción es 200 ml y sí tiene 16 gramos de azúcar. En todo caso, este es menos peor que este. Este tiene 24. Y este jugo natural, que es una incógnita, ¿cuánto de azúcar tiene? Lo deja la imaginación del consumidor, que si no sabe leer la etiqueta, no va a darse cuenta que es potencialmente azucaroso, si vale el término.